nuestro objetivo. Espera. Hola tiradoras y tiradores. Fíjense que hay una conmoción a nivel nacional porque están pidiendo para el permiso de transportación o PETA los mismos requisitos que para la compra. Esto hace que suban muchísimo los costos y se tenga que invertir más tiempo. Por eso varios estados están solicitando se reconsideren estos requisitos. El pago que se hace para la transportación es de 1.677 hasta por 3 armas y 557 por arma adicional. Y los documentos que se ocupan es solicitud de la persona interesada, copias legibles de los registros de las armas, carta de modo honesto de vivir, copia de la cartilla militar, certificado médico de no impedimento físico, certificado médico psicológico, acuérdense que se tienen que anexar todos los resultados de los test practicados, certificado toxicológico, también se tienen que anexar los resultados de los estudios de laboratorio practicados. Todo esto hace que se aumenten más los costos porque tienes que volver a sacar todo nuevamente y pues también requiere tiempo. Se ocupa también la constancia de antecedentes no penales, el comprobante de domicilio original y vigente, documento del alta en el club, documento de baja del club anterior, en caso de que hayas tenido un club anterior, si no, pues nomás la actual, copia de la credencial de la casa de Femeti, y copia de la credencial del club, carta de conducta del club, el pago original, el recibo de pago original, original de traslado anterior en caso de que se haya tenido, si es la primera vez que se tramita, pues no es necesario, foto infantil a color y la CUR. Todos estos documentos son los que se necesitan únicamente para tramitar tu traslado. Entonces, pues, como hay mucha gente molesta, se está solicitando en varios estados que esto no se, que se reconsideren todos estos requisitos, porque son los mismos requisitos que nos piden cuando intentamos comprar un arma. Entonces, es mucho el costo y el tiempo. Y bueno, eso es todo, tiradoras y tiradores. Nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse al canal y picarle a la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros videos.